Buenos días, amigo. Como se pueden dar cuenta, estoy en Corea, en Seúl, Corea. Miren nada más esta belleza de ciudad, amigos. Lo intenté, pero no me pude poner bien esta mascarilla y me está entrando todo el jabón a la boca. Y no te pudiste poner bien la mascarilla, Beto, porque eso no es una mascarilla. Ya se me quedaron esas mascarillas, pero realmente, o sea, no sé, la mascarilla normal viene como con esa telita. Yo la separé en dos y yo pensé que la telita era la mascarilla, no sé por qué. Entonces, obviamente no tenía la mascarilla y bueno, ya solamente que hace esa aclaración. Porque soy un tonto y era la primera mascarilla que me ponía en la vida. Entonces, perdónenme, por favor. Sí parece mascarilla, aparte. Pero bueno, amigos, ahora sí volvamos al video. El punto es que el día de hoy, amigos, me lo voy a pasar comiendo todo el día dulces y botanas coreanas. Así que empecemos con este video. Bueno, o sea, me voy a esperar a que esto se quite y empezaremos con este video. Muy bien, amigos, pues hemos llegado a la tienda que está aquí en el hotel. Estoy seguro que los precios van a estar pues muy altos. Es el dulce más típico, o sea, lo venden hasta en México. Aunque la verdad es que hay demasiadas cosas y pues no es como que me voy a comer demasiado. Yo pienso que me voy a comprar, o sea, obviamente, no sé, esto lo venden en México, ¿saben? A saber igual. Yo creo que me voy a ir por más cosas únicas y diferentes como esto o esto. No manchen, obviamente tengo que comprar al señor este cabeza de hongo. No, te pasas de lanza. Es curioso porque aquí como que las papitas son sabor camarón, sabor pollo. No, sabor tortuga, no, por favor. Quiero que vean por favor la comida aquí ya lista que venden porque está demasiado completa. Vean todo lo que venden. Si esto lo pudiera comprar en las tiendas de la esquina de México, de esto me alimentaría todo el tiempo. Vean, una hamburguesuca. Miren, plátanos del monte. No sé por qué se me hace muy cañón que una tienda así pues como esta, que es una tienda de abarrotes, vendan toda la pierna del pollo, muchas salchichas en un palo y obviamente langosta. Hombre, son muy prácticos y muy inteligentes, ¿eh? Todo se ve bien chido y listo para comer. Esto es como lo que a mí me encanta, espagueti a boloñesa. Así que muy bien, amigos, vamos a ver cuáles son las primeras. Ustedes saben muy bien que a mí me encantan las papitas. Entonces, vamos a poner estas papitas sabor pollo, chicken sauce. Son las papitas onduladas con salsa de pollo. Vamos a ver aquí cómo el pollo llegó y las bañó en su salsa. Y así nacieron. Vamos a comerlas ya. Te puedo apostar $1,000,000 que ahí dice abre fácil solamente jalando estos dientitos de aquí arriba. No sé coreano, pero te lo aseguro. Ok, solamente al olerlas huelen como a papitas con salsa barbecue. Las han probado, todo el mundo ha probado esas, ¿no? No están bañadas. Papitas sabor barbecue. Con un poquito de salsa sabrían muy buenas. A estas vamos a darle una escala de 0 a 5 betos coreanos. Vamos a darle 3 betos coreanos. Hola, amigos, soy un plátano. Y ya soy un aguacate. Es momento de probar estas, que pues sale aquí esta sobrecargo. Y aparte vean, dice sabor a pizza, eso es muy bueno. Y estas papitas pues se ven como unas que obviamente en México venden. Todas las hemos probado. Vamos a abrirlas. Ah, huelen a sal, no huele a pizza esto. Vamos a ver. Saben a pizza. Extrañamente, sí saben como a pizza, o sea, como a salsa de pizza, ¿saben? Esta vamos a darle 3.5 betocoreanos. Es momento de las papitas de camarón con esta vista. Miren nada más esta vista de Seúl. Híjole, le va a quedar bien mal porque no sé quién es este gran sujeto que está sosteniendo dos papitas. Estoy seguro que es muy buena onda. Voy a investigar quién es y les digo, ¿ok? Por acá atrás pues tenemos este muy bonito empaque. Aquí otro sabor, yo creo que también es de camarón, pero como picoso. Y vamos a comer ahora, ¿sí? ¡Wow! Ok, esto no huele tan bien, huele a pescado, literalmente a cuando vas al supermercado y hay pescados ahí crudos. Así son las papitas. Este sí tengo que dar 0.5 betocoreanos, no me gustó nada. No, nada. No manchen, estas sí se me antojan demasiado. Vean la belleza de este paquete. Es que aquí en Corea se pasan de lanza. Son muy creativos. Miren nada más, estos son supuestamente chocopelotas suaves. Lo compré realmente por el empaque. Yo pienso que son como galletillas de chocolate. Miren nada más estas chocobolas.
Huele muy bien, huele a chocolate con leche. Está medio amigos, podría ser el cereal perfecto. Chocobolas de monstruo, vamos a darle un 4 beto coreanos. Muy buenas. Ah, ¿con qué es momento del hombre champiñón, eh? Este es el empaque, muy divertido. Anda tocando ahí el champiñón. Esto consta de 266 kilocalorías. Ándale. Miren champiñones. No se ve, no enfoca. Estos están muy buenos, muy buenos, ¿eh? Muy buen chocolate, muy buena galleta. Al señor champiñero tengo que dar 4.8 beto coreanos fácil. Oigan, estos son los primeros que me acabo. O sea, los demás los he estado dejando para el rato, pero estos están muy buenos, ¿eh? Señor champiñón, los tengo que recomendar este. Oigan, pues estoy aquí con Yu, que le Mr. Yu. Y pues como tengo estas papitas que a mí no me gustaron nada, quiero ver si a él le gustan estas. Do you know this, Mr. Yu? Yeah, they gustan. Do you like them? Yeah. Yeah. Good? Good. A mí no me gustaron, pero él sí. ¿Imran? No. They are for you. Oh, thank you. Gracias. Eso. Muy bien, muy bien. Le pregunté a Jun que quién es él. Yeah, Mude and Teron. His name is Chuhyuk Nam. Jam Hugyo. Nam Chuhyuk. Es muy complicado y es más complicada esta cámara que no quiere enfocar nunca. Me gustó un buen que en las calles está escrito en coreano. O sea, no sé, es obvio, pero me gusta mucho cómo se ve. ¿Este aguacate cuánto cuesta? $6. $6, 120 pesos, 3 aguacatitos. Muy caro. Oigan, pues Palomita está allá grabando un programa y decidí salir un poco aquí a la calle para que veamos. Miren nada más esto. Se ve buenísimo, todos los letreros en coreano. Y ahora sí, el turno de probar esto que tengo aquí, que ya me estoy dando cuenta. O sea, en los dibujos ahí claramente se ve lo que está hecho. Y aquí, como pueden ver, sale un calamarcillo. Entonces lo agarré esto porque se ve, dice sweet and spicy. Ya tengo miedo, porque aquí todo es como que de comida del mar. Y yo no sé, me gusta, pero no tanto, ¿saben? Así que con esta hermosa vista llena de cables, pero como quiera es como folclore coreano, ¿saben? El señor está pasando, creo que quiere voltear. Ah, se va a asomar. A lo mejor vive por aquí, no sé. ¿Algo dice tapioca? Pez, pero mar. Vamos a ver. Ay, güey. Ah, se metió todo, pero la botana es algo así. Es imposible, se me cayó, pero ni modo, no pasa nada, hay que recogerlo. Ay, ya tocó ahí, hombre, ni modo. Bueno, como pueden ver, está como, parece como dulce. Como pueden ver, yo pensé que iba a estar como tostado, pero no está tostado. Vamos a ver rápido antes. Como de mar, si pica un poco, pero está así, está dulce, literalmente está agridulce, chicloso. Lo daron 0.6, amigos. Ah, eso sí, después de comerte esto, agarra un buen de chicles porque la boca sí te va a apestar a pez. Is it good? Para la cruda. Y llegó el momento de probar Binch. Que es de chocolate, seguramente. Chocolate con biscuit. ¿Es ese? Es free time. Free time. Estoy seguro que me va a gustar este porque los chocolates me han gustado mucho. Los chocolates saben muy ricos. Los que no me han gustado son los como botanas porque son de camarón o de calamar o así. The squid. What's the name? Vamos a probar este. Así que es este. Y miren por atrás, una galletita. Estoy seguro que este va a saber muy rico. Muy bien, vamos a ver. Crujiente, muy rico. Muy bueno. Muy bueno. 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 Muy bueno. Yeah, muy bueno. ¿Cómo lo digo en coreano? 엄청 좋아.
엄청 엄청 좋아. 엄청 좋아. 엄청. 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 너무 좋아. 너무 좋아. 엄청 좋아. 너무 좋아. 너무 좋아. 너무 좋아. 좋아. 너무 좋아. 너무 좋아. 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 너무 좋아. 안달래. 너무 좋아. Y pues ahora amigos, tocó el turno de estas galletitas de Pikachu. Obviamente lo agarré porque pues Pokémon es demasiado famoso. Dice que lo acompañes con leche y helado, 132 kilocalorías. Dice atrápalos todos, una Pokébola. Ah, se abre por aquí, está buenísimo eso. Y no sé, a lo mejor estoy inventando, pero creo que salen como unas estampitas de Pokémon. Do you like Pokémon? Yeah. What's your favorite Pokémon? Mine is Charmander. Ah. Do you know Gobi? No. Gobi is turtle. Blue turtle. Gobugi. Squirtle. Squirtle. Gobugi. Así que vamos a abrirlo aquí como si fuera una Pokébola. Es de los Pokémon de la nueva generación, obviamente. Una estampita, ¿eh? Y la estampita que tenemos es... No lo conozco. O sea, lo he visto porque lo vi en el último juego. No me acuerdo cuál fue. For you, my Korean friend. Yeah. Y ahora sí, lo bueno es pues la botanita. Así es. Creo que hay un juego aquí. Start. Ah, el punto es atrapar a Pikachu. Uno de estos caminos te va a llevar a Pikachu. Pues la verdad se ve muy curioso, amigos. ¿Qué vamos a probar, amigos? El Pikachu. Muy bueno, igualito las bolitas de hace rato, igualito literal, como cereal, es igualito las bolitas de hace rato, muy bueno, ¿eh? Vamos a darles 4 betos coreanos. Y ahora sí, amigos míos, en pleno centro, como pueden ver aquí, momento de probar este dulce, que aquí dice corn, entonces pues maíz, se puede ver un maíz, un elote, ya está todo roto, se me rompió porque está dentro de la mochila, ok, y así es por dentro, huele dulce, huele como a... Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve como a elote, pero dulce. Que realmente así es, amigos. 4.8 beto coreanos porque me sorprendió. Se ve muy bueno, lo recomiendo. Este batido de aquí.